Estamos en Lille, la ciudad llamada como el corazón de Europa, cerca de Londres, de Bruselas, de Ámsterdam y de París. Sí, cogemos un compás. Me siento. Déjame explicarlo. ¿Se burla de mi madre? No. No. Joder, Albón, de verdad, me voy a callar la boca ya, mira. Vale, y es una ciudad hermosa, romántica. Y bueno, hay cosas de México. Porque hasta diciembre el tema es yo sobre México. Yo que no soy de Lille escribo mejor. No, es que no hablo muy bien español. No hablo ni en el estadio del mejor equipo de Europa. Se llama LOSC. El mejor equipo de Europa de segunda, de tercera división, o de cuarta, o de ninguna. Ya. Okay, so today we are in a soccer game, Lille soccer team. So yeah, they're hurrying me up. Oh, we're gonna watch a game. And yeah, we're gonna keep on going through the city. Ah! No puedo correr. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Miriam? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Joder. Ok, son las... ¿Qué hora es? ¿Qué hora son? Ya. La una. La una, ok. El día es la una. Nos estamos yendo a la casa. Como una loca que ha tomado demasiado. Demasiado iced tea. ¿Cómo? ¿Qué le parece el Lille? Haz y nombre el padre de la cerveza. Se pone carne o pollo con la verdura y con su salsita y con su cebollita y su verdurita. Y hay de todo, de carne y de pollo, y luego tú eliges con qué lo quieres acompañar. Por aquí tenemos los cuscús. Los cuscús es como el primer plato principal de Marruecos. Es cebolla con verdura y también puedes elegir entre pollo y carne. Entonces con el de pollo normalmente se pone cebolla caramelizada y con el de carne se pone pues, su verdurita y está muy rico. Si vas a Marruecos tenéis que comer cuscús. So I'm going to be eating the couscous poulet. That's what I'm going to be eating.
It's the most traditional dish, and maybe drink some pamplemousse. Estamos en la Garçon Sauveur. Exposition mexicaine. C'est une exposition mexicaine? Oui, parce que le thème So, es una exposición mexicana porque cada año, ¿verdad? Cada año se hace. Cada 4 años. ¿O cada 4 años? Sí, vieja, escúchame, por favor. Se elige un país, un tema, y ahora este año, hasta diciembre, es sobre México. Ajá. Y bueno, Lil es muy. Mira esta rara persona, no sé quién es. Hoy el tema nacional de Lil es álbum. Entonces, como podéis ver aquí, los parecidos. A ver, ponte álbum al lado. Sí, por favor. ¿Quieres más guapo de los dos? Sí, yo también diría que sí. Bueno. ¿Qué aquí? ¿Qué es de México? En serio, Lil es chido, ¿no? Sí, chido. Es que yo lo digo de broma, de verdad, si me gusta mucho. Es chido. Una palabra mexicana. ¿Mexicana? Mexicana. ¿Mono qué? Mono sexual. This is all of Lil. Mira, Lil es esto. Y esto es Jared. Ha dicho Jared todo su gente. Pero nunca lo he visto.